Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al taller de la EP en vivo. Como todos los jueves nos reunimos aquí de 5 a 6 de la tarde para hablar acerca de la pedagogía EP y sus protagonistas. Mi nombre es Tatiana Bautista y me acompaña Dino Segura. Buenas tardes, Dino. Hola Tatiana, muy buenas tardes. Y aprovecho para saludar de una vez a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy, que es una representación amplia de la Escuela Pedagógica Experimental. Hoy vamos a tener una exhibición en vivo y en directo de uno de los programas que en este momento se adelantan en la Escuela Pedagógica Experimental y que se trata ni más ni menos que de la organización de un espacio radial a través del cual los muchachos no solamente inventan, sino muestran lo que es la escuela en una perspectiva mucho más amplia. Ya tendremos oportunidad más tarde de saber en qué consiste y qué pretensiones tienen estos muchachos, porque como les decía hace un momento, los tenemos con nosotros. Y con ellos está Oveida y con ellos está también Alexander. Quiero desde ahora darles una bienvenida muy, muy sincera a Oveida y a Alexander y, por supuesto, a estos muchachos que hoy nos van a mostrar en qué consisten los proyectos EP y cómo es este proyecto que ellos están en este momento protagonizando. Buenas tardes a todos. Buenas tardes y hoy tenemos al nivel 11G de Radio EP con Eros Radiofónico, que hace parte del colectivo Espacio Interior. De la mano de Radio EP, de la Radio EP se asumió este reto para construir una serie de podcasts radiofónicos articulados alrededor del tema erótico expandido, entendido el erotismo como la curiosidad en la literatura juvenil contemporánea. En este trabajo se acercaron a autores como Cortázar, Puig, Rimbaud, Rowell, entre otros. Y bueno, de esto vamos a hablar más adelante y queremos darles la bienvenida aquí a precisamente a Rafaela Eslava, Samuel Taborda, Sara Contreras, Isabela López, Leonardo Ramírez, a Oveida Benavides, madre de familia de la EPE y también una persona muy activa en este proyecto, y Alexander Alfonso, maestro actual de la EPE. Entonces, a todos ustedes, bienvenidos en el día de hoy. Más adelante vamos a entrar en materia, pero por ahora pues los vamos a saludar a todos y es un gran placer y un gran gusto tenerlos aquí en el día de hoy. Alexander, sí, listo. Sí, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por permitirnos este espacio para poder contarle a todas las familias que nos escuchan, a esos maestros que también nos escuchan y quieren trabajar desde sus espacios escolares o desde sus territorios, otras maneras de trabajar la radio en la escuela. Y bueno, pues agradecido y chévere poder presentar estos trabajos de los mismos jóvenes que han venido realizando a la mano con la artista Oveida, con nuestra compañera y colega que ha estado siempre con nosotros desde la radio también trabajando y bueno, pues ya van a enterarse un poco del trabajo que ellos hicieron. Listo, muchas gracias. Bueno, yo quiero dar las gracias. Ay, perdón, Tatiana, me metí. No, sigue Oveida. Gracias. Bueno, yo quiero dar las gracias a todos, a Dino, a Alex, a los chicos, a ti, a la vida, a mi papá, a mi mamá y a todo el mundo. Porque no sé, yo creo que estas cosas que ocurren mágicamente son las que lo mantienen vivo a uno. Y a este paso yo me voy a morir como a los 100, ¿no? Porque siempre están ocurriendo cosas maravillosas. Maravilloso, de verdad que estamos muy complacidos, muy contentos de hacer esta socialización hoy, de tenerlos aquí como invitados. Y más adelante, bueno, ya vamos a hablar con los protagonistas propiamente, que son los chicos del nivel 11G que están aquí acompañándonos en el día de hoy. Dentro de un momento, en contados minuticos, vamos a escuchar a Rafaela, a Samuel, a Isabela, a Leonardo, a Sara, por supuesto a Oveida y a Alexander, hablándonos de este proyecto tan bonito que es Eros Radiofónico. Entre tanto, mientras la gente se va conectando
y vamos conectándonos también todos en este programa tan bonito. Entonces queremos compartirles que la Corporación Escuela Pedagógica Experimental es una institución comprometida con la búsqueda de una escuela para Colombia, de una escuela que tenga en cuenta nuestras dificultades y nuestras posibilidades, nuestra historia, y pensando con optimismo en lo que podemos llegar a ser. La Corporación EPE se concreta en un universo pedagógico entre varios proyectos, entre ellos el proyecto emblemático La Escuela Pedagógica Experimental EPE. Para acceder a ella, ofrecemos la posibilidad de conectarse con el portal www.epe.edu.com. Y aparte de esto, pues en las próximas semanas van a ver ustedes, por ejemplo, los 8 podcasts que hacen parte de todo este proyecto que nos van a contar hoy, los van a ver precisamente en esta página www.epe.edu.com. Otro proyecto es nuestra propuesta para la introducción a la tecnología contemporánea. En nuestra web www.roboticaescolar.com ofrecemos una información actualizada sobre nuestras iniciativas para trabajar conjuntamente. También tenemos una línea de investigación y sistematización, la publicación de libros, artículos y ponencias. Se trata de nuestra línea editorial, a la cual pueden acceder a través del portal www.corporacionep.org. A través de este portal también pueden llegar a las propuestas de formaciones de maestros que estamos adelantando en este momento con maestros en México, en Brasil y también, por supuesto, en diferentes lugares también del país. Y finalmente tenemos el portal del maestro Dino Segura, www.dinosegura.com. Allí pueden acceder a todas sus conferencias, planteamientos pedagógicos y políticos de uno de los fundadores de la Escuela Pedagógica Experimental, Dino Segura Roballo. Entonces los invitamos a que también entren en esta página del maestro Dino Segura y también nos sigan en nuestras redes también, en nuestras redes en Facebook, a través de la página de Dino Segura, de la página de la Corporación Escuela Pedagógica, de la página del Taller de la EPE, de nuestras páginas web y en Instagram, Taller de la EPE 2021, así como también en Instagram, Radio EPE, que lo pueden seguir a través de Instagram. Entonces, pues como siempre, les tenemos noticias y novedades acerca de la Corporación y de la Escuela Pedagógica Experimental. Dino, ¿qué nos traes a propósito de la Corporación y de la Escuela? ¿Qué noticias nos traes en el día de hoy? A ver, yo ya les había indicado hace 8 días de una serie de acontecimientos que se van a dar en la escuela en estos últimos 15 días del año, en este finalizar de noviembre. Vamos a tener el último sábado de noviembre los grados en la escuela, pero antes de los grados, porque los grados son en la tarde, en la mañana vamos a tener una exhibición general de lo que son los trabajos finales de los muchachos, donde es la síntesis de lo que se logró hacer este año, no solamente en lo que es disciplinario, sino que es en general el quehacer de los muchachos en términos de deportes, en términos de creaciones, en términos de novedades, no solamente académicas, sino también artísticas. Entonces eso lo vamos a tener el último sábado, y el sábado también será el último Conversemos, el día de aquel que para nosotros es muy importante, es casi que emblemático. Es el día en que padres de familia con maestros y con los muchachos se reúnen a comentar acerca de qué ha sucedido, qué cosas se han logrado, qué dificultades se han tenido, qué vamos a hacer el año entrante, y empezamos a planear desde ahora lo que será nuestra vida en el año que llega. Eso es el último sábado de noviembre. En el sábado anterior, que es sábado y domingo, en ese fin de semana anterior, vamos a tener una exhibición general de las muestras de artes, tanto de teatro como de música, y de todas las creaciones de los muchachos a nivel de escenario, a nivel de presentaciones en la escuela. Para eso vamos a instalar unas 3 o 4 carpas, y con esas carpas pensamos dar cuenta de las creaciones que se han dado este año en términos de lo teatral, en términos de lo dancístico, pero también en términos de todas las expresiones plásticas y musicales. Ya veremos, va a ser una cosa muy bonita. Normalmente muchos egresados de la EPE regresan ese día a la escuela,
porque a través de esas exposiciones se hace algo así como una proyección hacia el pasado y también una proyección hacia el futuro de lo que vamos a seguir construyendo en la escuela. Estos 15 días que vienen son muy importantes en la escuela y mantienen absolutamente entretenidos, digámoslo así, tanto a los muchachos como a los maestros, por lograr sintetizar en estos días lo que fue un año difícil, pero también un año de una cantidad de realizaciones increíbles, de las cuales definitivamente estamos muy contentos. Lo único que en este momento les garantizo es que estamos muy contentos y muy optimistas, no solamente por lo que hicimos, sino por lo que vamos a hacer. Ya veremos. Sí, también tenemos otras novedades de la EPE, y es que el miércoles 17 de noviembre se va a realizar el Día de la Poesía en la EPE. Van a estar dedicados en la primera parte de la mañana, acompañados de otros maestros. Va a ser un día en que la poesía va a ser protagonista. Y el miércoles 18 de noviembre, pues va a haber la despedida que generalmente se hace los niveles superiores a los que ya se van. O sea, del 12 despiden al nivel 13. Entonces ese día es para todos, es un día muy especial en el cual se hace una serie de actividades para hacer la despedida. Y bueno, finalmente, antes de entrar en nuestro tema en el día de hoy, queremos comentarles que el 9 de noviembre pasado se realizó pues la segunda reunión de egresados interesados en la difusión de la pedagogía EPE. Cuéntanos, Dino, sucintamente, ¿cómo fue esta reunión? Que también está, si quieren verla, está colgada en nuestro canal de la EPE y también en la página de Facebook del taller de la EPE. A mí me parece que de una manera muy acertada tú calificaste esto como una mesa de trabajo. Sí, realmente inauguramos una mesa de trabajo que tiene como meta fundamental la difusión de la pedagogía EPE. Realmente nosotros estamos muy seguros de que lo que estamos proponiendo y lo que estamos tratando de proyectar a todos los colegios de Colombia, dijéramoslo así, es una cosa importante. A nosotros sí nos parece que la EPE, en su realización como escuela de más de 40 años, en ese tiempo la EPE ha construido una propuesta que queremos que llegue a todas partes y que nos demuestra, voy a decirlo en 5 minutos, que nos demuestra de una manera muy clara que sí es posible hacer una escuela en la cual tanto los maestros como los estudiantes son felices. Es una cosa interesante, no solamente los muchachos dicen que fue su época más feliz, sino que los maestros, y es que aparte de eso a mí me consta, cuando se van de la escuela, lloran de tristeza que se van de la escuela. Entonces, es una escuela que está organizada desde la perspectiva de las posibilidades, inquietudes y sueños reales, tanto de los maestros como de los estudiantes. Y en esa escuela hemos mostrado cómo es posible que se den las semillas de la democracia. ¿Qué quiero decir con eso? Que haya tantos elementos de carácter democrático en la escuela, que las personas tengan la posibilidad de vivenciar lo que es la democracia para interiorizarla de tal manera que se convierta en una perspectiva de vida en cuanto tanto la solución de problemas como los trámites sociales que se generan normalmente en sociedad pueden ser tratados desde la perspectiva de la democracia, de la autonomía, de la participación y no simplemente recurriendo a lo que se recurre normalmente en las escuelas y en otros espacios, y es a la obediencia. Nosotros no queremos gente obediente, queremos gente autónoma. Nosotros no queremos gente obediente, queremos gente propositiva, participativa. Pero a la par de la democracia, nosotros hemos logrado con la escuela elementos de construcción de saber que se llaman técnicamente abductivos, o sea, en donde nosotros no partimos de las verdades hechas, sino partimos de los problemas, para que a partir del tratamiento que se le da a esos problemas, se acceda a novedades, se acceda a inventos, se acceda a soluciones. En tercer lugar, nosotros queremos que la escuela esté comprometida siempre con el territorio. ¿Y eso qué es? Somos biodiversos, no olvidemos.
No podemos seguir enseñando lo que enseñan en Alemania, que allá no hay biodiversidad. No podemos seguir enseñando lo que enseñan en Estados Unidos, si allá no es trópico. No podemos seguir tratando de hacer aquí lo que se hace allá. Ya hemos importado las comidas y aquí comemos comida europea, olvidándonos de que nosotros tenemos una cantidad de plantas, de frutos, de cortezas que son comestibles y son nuestras. No vayan a pensar ustedes que nos van a llegar recetas de cocina de Alemania que incluyen los cubios o que incluyen la yuca. No, esos son nuestros. Nosotros tenemos que volver los ojos sobre nosotros mismos. Y en cuarto lugar, nosotros queremos una escuela en la cual la gente en la escuela crezca en la dinámica de las seguridades, de la seguridad en que estaremos en capacidad de cambiar este mundo. Y lo vamos a cambiar, porque este mundo hay que cambiarlo, porque si nosotros no lo cambiamos, así como se están desarrollando todas las cosas en el mundo, así el planeta va hacia una catástrofe. Y no una catástrofe solamente relacionada con el cambio climático, sino una catástrofe relacionada con las relaciones que existen entre los países que han conducido a una cantidad de desplazamientos, a una cantidad de iniquidades terribles en las fronteras del Mediterráneo de Estados Unidos, inclusive aquí en Urabá, en Colombia, debidas precisamente a los desplazamientos. Todas esas cosas se tienen que acabar si nosotros miramos el mundo de una manera distinta y en lugar de ver la competencia, vemos la colaboración, que eso es más científico que la competencia. Ya veremos, porque creo que hay muchas cosas que podemos que compartir. Y entonces, les cuento, estuvimos reunidos en esta mesa de trabajo, ya tenemos ciertas cosas previstas, entre otras cosas, posiblemente dentro de muy poco vamos a tener cátedras sobre la pedagogía EPE en universidades del país. Hoy precisamente estuve hablando con una de estas universidades y ya les diré yo, como una sorpresa que les tengo pendiente, dónde es donde la EPE va a empezar a plantear sus perspectivas de educación a nivel superior, en donde se forman los maestros de este país. Ya veremos, estoy muy contento y muy optimista. Bueno, muy bien, entonces encontramos, les pedimos si abrir cámaras y ya vamos a entrar entonces a la parte que estábamos esperando hoy, precisamente a nuestros invitados, el nivel 11G, especialmente el proyecto de Radio EPE con Eros Radiofónico. Como dijimos y volvemos a comentarle a las personas que se están conectando en este momento, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, bienvenidos sus comentarios también. Entonces, Eros Radiofónico, de lo cual vamos a hablar hoy, hace parte del colectivo Espacio Interior. Y de la mano de Radio EPE se asumió el reto de construir una serie de podcasts radiofónicos articulados alrededor del tema erótico, entendido como el erotismo como curiosidad en la literatura infantil. Ellos exploraron varios autores, entre ellos Cortázar, Puig, Rambo, Rowell, y algunos de sus textos resonaron entre los jóvenes participantes y fue así como llegaron a la construcción de la puesta en voz y ejercicio exploratorio de las posibilidades expresivas de lectura en alta y la sensibilidad hacia los universos sonoros que se convierten en imagen. El resultado de todo este proceso, que el cual nos van a hablar precisamente Alexander, también Oveira, que han estado pues guiando todo el proceso, es Eros Radiofónico. Entonces hoy le damos la bienvenida, por supuesto, a Oveira Benavides, madre EPE y también una persona muy activa, muy querida también por todos y que hace parte de este proyecto en Radio EPE, a Alexander Alfonso, maestro actual de la EPE, de la Escuela Pedagógica Experimental, y les damos la bienvenida entonces a los alumnos que nos acompañan, Rafaela Eslava, Samuel Taborda, Sara Contreras, Isabela López, Leonardo Ramírez. Bienvenidos hoy en el programa de hoy, como los habíamos saludado. Y bueno, entonces, pues no sé, Alexander, Oveira, cuéntenos acerca de esto para comenzar a hablar pues con los chicos, hacerles unas preguntas y comenzar la conversación con ellos. ¿Tienen el micrófono, Alexander o Oveira?
Ok, Tatiana. Bueno, la idea es contextualizar un poco la audiencia. Todos los años, el nivel 11, esos estudiantes trabajan la radio conmigo. Es un espacio comunicativo donde le apostamos a trabajar un poco con relación a la radio desde lo popular, pero también la radio como EPE y qué es lo que nos caracteriza como EPE. Esto que decía Dino con respecto que los jóvenes sean curiosos frente a lo que observan, frente a lo que escuchan, pero también que sean participativos, que sean autónomos y que de alguna manera estén en todo momento en las diferentes clases, en las diferentes experiencias en la radio, como generando otros formatos radiofónicos distintos a los que escuchamos comúnmente por las radios comerciales. Entonces, esta vez, este año, nos hacíamos la pregunta al principio de año, ¿en qué estamos? ¿Qué vamos con la radio? ¿Qué tenemos que seguir trabajando para que de alguna manera los jóvenes se puedan gozar este espacio y que ellos también puedan proponer otras formas distintas de hacer la radio en la EPE? Entonces, gracias a eso, pues nos dimos cuenta de la importancia y que usualmente se trabaja mucho en la escuela de relacionarnos con el territorio, del trabajo con el territorio. Que la escuela pueda salir y ver esas otras miradas culturales, sociales, económicas que hay en el contexto. Y realmente, pues, nos encontramos una muy bella persona que vive en el sector, que es Obeida Benavides, madre de familia, pero también con ella hemos construido también un festival y hemos hecho otras actividades como radio en la EPE. Entonces, para poder acercarnos a ese territorio, nos hicimos también una pregunta y con eso también iniciamos, creo que el curso con los jóvenes, este trabajo más que curso es una experiencia con los jóvenes, fue qué nos hace humanos en relación con los otros y queríamos identificar el erotismo por esa misma vía, es como esa curiosidad por nosotros los seres humanos en aprender del otro, pero también en conocer ese otro mundo que nos rodea, ese mundo ajeno que para de pronto un adolescente es y que a veces es muy confuso. Incluso nosotros los adultos a veces estamos como confundidos por todas esas miradas que llegan y esas maneras de interaccionar con otras culturas y hasta con otras personas. Entonces, trabajamos el erotismo desde esa perspectiva, no desde lo sexual como usualmente se conoce. Ya ahorita más adelante Obeida nos hablará un poco más de ello, nos profundizará, pero lo que queríamos era identificar esa curiosidad que le generaba a los jóvenes cuando abordábamos de qué nos hace humanos realmente. Entonces, ese fue uno de las apuestas de este año en la radio y pues gracias a los jóvenes que participaron de los 19-20 que son del nivel 11G, entraron a participar 8-9 y también entró a participar un joven con su apuesta musical, él no nos acompaña hoy, se llama Ángelo del nivel 13, con su energía, con su creatividad de crear piezas musicales con su guitarra, es el sonido que ahorita a continuación vamos a escuchar el fondo de todo, el trasfondo de los podcasts, pues los desarrolla él. Entonces es unos podcasts netamente hechos por los jóvenes, construido con ellos, a la mano con Obeida, y pues si quieres, Tatiana, ponemos una partitura de ese podcast para que la audiencia pueda escucharlo. Sí. Listo, mientras entonces colocamos este audio, mientras funciona, pues no sé, Obeida, ¿qué nos quieres comentar mientras colocamos el audio? Hola Tatiana, hola a toda la audiencia, toda la gente que está uniéndose a esta transmisión en este momento, a los chicos. Bueno, Nosotros, a ver, Eros Radiofónico es un proyecto que nace de una pregunta, más bien de una inquietud, de un susto. Y es que con el confinamiento, el índice de suicidios juveniles, sobre todo, aumentó muchísimo. Y cuando yo comencé a darme cuenta de esto, en mi cabeza se unieron dos cosas, lo tanático y lo erótico como la contra,
contra esta sensación de incertidumbre, de fatalidad, de acabar, que nos estaba dejando a todos, no solamente a los jóvenes, esta remesón que fue el perder la calle, el perder el cuerpo, el perder el contacto con el otro, el no poder sentirnos provocados en nuestra relación con los demás. De aquí nace Eros Radiofónico, y en el camino nos vamos encontrando con gente que piensa seriamente en este cuento del erotismo, como Byung-Chul Han, este filósofo coreano de la nueva línea de filosofía alemana, ahorita que vino, hablaba de los alemanes, que se cuestiona que el consumismo está matando el amor, está matando el erotismo, está matando la curiosidad, está matando aquello que nos mantiene vivos. Cuando Dino habla de alegría, de ser alegres en el colegio, yo traduzco esto a mi propio idioma y digo ser curiosos en el colegio. El colegio como un espacio que te estimula la curiosidad, la necesidad de aprender, de encontrarte con el conocimiento, de arriesgarte, fracasar o ganar. No necesariamente todas las exploraciones tienen que terminar en victoria. A veces la victoria es precisamente el no lograr, porque ese es tu aprendizaje. Entonces, aquí asumimos con los chicos esto. Ellos son los grandes empujadores de este proceso, al punto que, fíjate, hablando del asunto del cuerpo y la presencialidad y el confinamiento, nosotros intentamos hacer este proceso virtual, ¿no? Respetando el horario del colegio y la posibilidad de los pelados de conectarse, y no fue posible. Nos tocó meternos en el colegio y hacerlo presencial, porque ellos están reclamando el cuerpo. Consciente o inconscientemente están reclamando de una forma muy firme recuperar la posibilidad de ser físicamente interactivos con los otros. De toda esta vitalidad nacen estos podcasts. Así como lo dijiste, estudiamos un montón de textos, leímos un montón de textos, hablamos y revisamos a Halchun, o sea, hicimos de todo, hasta que finalmente llegamos aquí. Nos fuimos a la calle a registrar sonidos como lo que me está rodeando a mí en este momento. La vida suena, y la vida está en los podcasts. Eso es lo que queremos mostrar, y para no sé dónde vamos a llegar, estamos en un viaje. Muy bien, entonces vamos entonces a escuchar un breve fragmento de uno de los podcasts. Azul y camisa blanca, que por la noche se transforma en mendiga para mantener a la familia. Sigo curiosa la camioneta. Quiero leer lo que escribió la niña de rostro envejecido. En la penumbra leo: Digna Mendiola. Ningún instructo, ningún alarido, solo un nombre. Solo la silenciosa afirmación de que se llama, y es, y existe. Amo de vos tu constante esfuerzo por la vida, tu sonrisa. Los gestos de tus manos son suficientes para evocar mis pasiones arrebatadas. Amo verte dormir abandonado y hermoso.
las canas aparecen que nacían, tu hora de andar desnudo, tus piernas firmes y nerviosas. Amo tu amor al menos, la manera fácil con que te brotan las lágrimas. Tantas cosas sencillas amo de vos y tantas cosas complicadas. Tu obsesión con mi infancia, los veranos en Santa Margarita, el Mediterráneo, el abuelo severo, pero también dulce. Las bucanvillas, tus amigos asustados entre los heridos al atardecer. Bueno, aquí tenemos, entonces estuvimos escuchando una parte de los podcast que van a estar en la página de la web de la EP, www.ep.edu.com. Entonces, para empezar nuestra conversación con nuestros invitados en el día de hoy, queremos formularle una pregunta para iniciar. ¿Qué es para cada uno de ustedes, aquí que tenemos en sala a Sara Contreras, a Leonardo, también tenemos a Isabela y a Rafaela? Entonces, para cada uno de ustedes nos gustaría que nos dijeran, ya estamos colocando precisamente en transmisión, le damos la bienvenida a Isabela, a Rafaela, que se unen a la transmisión. Entonces, para ustedes, ¿qué es el erotismo? ¿Quién quiere contestar? ¿Quién nos quiere iniciar la conversación? Muy bien, Samuel. Samuel. Pues, primero que nada, pues, buenas tardes, noches para todos aquí. Y pues en sí, el erotismo puede tomarse de distintas maneras según con qué persona se hable, ¿no? Pero muchas personas pueden estar de acuerdo en que el erotismo puede llegar a ser una forma de la expresión del amor o de la sexualidad. Entonces, uno puede, cada vez que escucha la palabra erotismo, encontrar similitudes con lo que es el sexo y todo eso, pero en sí el erotismo, como pudimos ver en este proyecto, es muchísimo más que eso, es un tema tan vasto como el océano. Entonces, hay distintos puntos de vista sobre el erotismo, pero creo que la mayoría que estuvimos participando en este proyecto, podemos ver que es un tema muchísimo más complejo y diverso de una única palabra, que es el sexo. Muy bien. Bueno, pedimos excusas en un momento en la transmisión porque tenemos un retardo ahí, entonces las pantallas por eso se nos retardan un poco. Gracias, Samuel. ¿Quieres continuar o alguien más quiere complementar? Muy bien, Sara. Sara. Tu audio no se escucha muy bien, no se escucha. Tu audio no se escucha, Sara. Con micrófono. Tal vez desconectar los audífonos. ¿Está mejor? Sí. Ok, ahora sí, sí te escuchamos. Listo. Pues, como iba diciendo, o sea, en parte es más como el sentimiento que uno tiene al interactuar con otras personas. Digamos que, pues, en esta ocasión, muy lindo, un libro muy bonito, que es Eleanor y Park, en el cual yo interpreté a Eleanor. Pues me parece muy chévere como la manera en que se plantea como las relaciones humanas. Si bien el erotismo puede significar muchas cosas, desde la mitología griega uno ya entiende que eros significa como sentimientos y el deseo por hacer cosas con otra persona. No solo relaciones sexuales,
sino como hacer otras cosas, ¿no? Y entonces yo siento que este proyecto fue una oportunidad muy bonita para como mostrar esos sentimientos que uno tiene. Y pues, sí, expresarlos a través del teatro, por así decirlo. Ok, muchas gracias, Sara. ¿Quién más nos puede, quiere, no sé, Leonardo? Rafaela está pidiendo la palabra. Ok, Rafaela, entonces le damos la palabra a Rafaela. Ok, gracias. ¿Me escuchan? Te escuchamos bien. Perfecto. Te escuchamos bien. Okay. Sí, señor. Pues la forma en que yo definí el erotismo es como el erotismo en sí es como el arte de ir, provocar, disfrutar de los estímulos. También puede experimentarse solo, en pareja o en donde se involucran todos los sentidos, al mismo tiempo se exacerba la pasión, las pasiones. Isabela o Leonardo. Leonardo. Pues, ¿qué decir? Para mí el erotismo es como la sensación del momento al llegar a experimentar como algo relacionado, no con la sexualidad, pero sí llegar como por esos lados, como lo pudimos ver en los textos del libro. Y ya. Bueno, tenemos otra pregunta para ustedes. Bueno, también no sé si en esta pregunta quiere complementar algo Alexander o Obeida. Obeida. ¿Sí? Obeida. Bueno, me disculpan la bachata de fondo, ¿no? Yo estoy aquí en algo que es lo más cercano a una cantina. Me tocó refugiarme en un centro comercial. Estoy en el Eros absoluto, Dino. Como estoy en la calle, me estaba quedando sin batería y me tocó refugiarme en un centro comercial. Y me pueden creer que el único establecimiento que tiene enchufes es una, es un bar. Entonces tengo bachata de fondo y todo eso. Chicos, yo creo que no hay que tenerle miedo. No, buenísimo. Además que está apenas con el tema del día. Miren, no hay que tenerle miedo a la sexualidad, porque la sexualidad es la puerta de la vida. La sexualidad es la forma en que descubrimos al otro. Nosotros sentimos como un impulso erótico la necesidad de conocer. Y claro, conocemos al otro. Y además en la edad de ustedes, que tienen todas esas hormonas y esas ganas de vivir y esas cosas por descubrir, son un volcán, ¿no? Y qué bueno que son un volcán. Qué bueno que están llenos de curiosidad y de ganas de hacer y ganas de conocer. Lo importante es no restringir, al contrario, aceptar. Aceptar que el conocer el bosque, por ejemplo, hace parte de las ganas de vivir. Que tener un novio o una novia hace parte de las ganas de vivir. Que irse, ahorita Dino, hablábamos de los viajes de vida independiente que hace la EPE, a la Guajira, al desierto de la Tacoa, al Cocuy, al Amazonas. Es ganas de vivir. Y las ganas de vivir son los que es lo que nos saca adelante, lo que nos permite ser. Y que es lo bonito que estamos recuperando en este tiempo de pospandemia. No vivimos solos. El ser humano es un animal colectivo. Nosotros necesitamos por lo menos el aplauso del otro, ¿no? Así puede que digamos que no lo necesitamos para nada, pero sí el reconocimiento, que nos miren. El otro nos hace ser. En la medida en que el otro, hace parte de nuestras vidas, él nos aprueba y nos desaprueba, o nos desaprueba. Y su aplauso es importante para nosotros.
Entonces, y todo eso tiene que ver con eso, con el erotismo. El erotismo no es onanismo. El erotismo no tiene que ver yo con yo. El erotismo es colectivo. Sí, precisamente lo que nos decía un poco Veida sobre esa curiosidad, siempre nosotros tendemos desde muy pequeños, desde que estamos jugando, cuando el juego, que es un elemento fundamental desde escuela inicial, hasta que ustedes pasan por todos los niveles y llegan hasta el nivel 13, siempre están jugando, conociendo, y ese conocer, ese experimentar, ese inquietarse, ese generar incertidumbre por lo que hacemos y por lo que vemos, nos lleva a esa curiosidad que nos permite a nosotros desarrollar nuevas cosas, pensarnos la vida, y cuando nos pensamos en la vida, también nos pensamos el mundo, nos pensamos en el otro. Yo creo que no solamente el otro, desde nosotros los seres humanos, como hombre, mujer, sino también desde la naturaleza, cuando ustedes van al bosque, cuando ustedes van a trabajar con los indígenas, con los afros, hay unas culturas ahí de por medio que nos hacen ser curiosos, y eso es lo que buscamos con los jóvenes de la EPE, que de alguna manera cuando salgan al espacio, cuando estén en su vida cotidiana, nunca se dejen de cuestionar por lo que quieren, por lo que desean, pero por también por qué quieren conocer, y tal vez no siempre tenemos certezas. Siempre hay incertidumbres que nos permiten crecer como seres humanos y aportarle una sociedad distinta. Esa es nuestra función hoy en la educación, y es vernos como en el hoy, poder mirar esas otras fronteras que a veces son impuestas por otras hegemonías económicas, culturales, políticas, pero que ustedes tienen en este momento la posibilidad desde eso, de lo erótico, de tener curiosidad por ese otro o esos otros. A ver, Alexander, yo quiero complementar un poquito. ¿Me están escuchando bien? Sí, Dino, te estamos escuchando. A ver, es esto. Nosotros no sabemos quiénes somos. Nosotros llegamos a ser en la medida en que interactuamos con el mundo. Entonces, en esa interacción con el mundo, descubrimos lo frío y lo caliente, descubrimos lo luminoso y lo oscuro, descubrimos el sonido y el silencio, y eso lo descubrimos en la interacción. En la medida en que tengamos más interacciones, no solamente conocemos un mundo, sino que nos conocemos a nosotros mismos. Y hay una cosa muy linda, y es que cuando uno está interactuando con otra persona y ya se involucra dentro de esa dinámica, ese eros no es otra cosa que uno conocerse a sí mismo a través de la otra persona. O sea, uno logra a través de esa persona que está con uno conocerse uno mismo. Uno no solamente conoce a la otra persona, uno se conoce a sí mismo, y uno llega en un momento determinado a establecer que uno no sabía que existía tal y tal cosa, uno no sabía que tal cosa era posible, uno no sabía que uno respondía de una manera como está respondiendo porque está en la interacción con el otro. O sea, esa posibilidad de estar con otra persona, no tanto para conocer a esa otra persona, sino para conocernos nosotros mismos a través de la conversación, a través del diálogo, a través de la interacción, es supremamente importante. Si nosotros no estamos con el otro, nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. O sea, y una de las tareas fundamentales que nosotros tenemos en el mundo es conocernos a nosotros mismos, saber de qué somos capaces, de qué debemos cuidarnos, cuáles son nuestras reacciones. Eso es muy importante, y eso solamente se logra en la medida en que se involucre dentro de las relaciones eso de lo cual estamos hablando, que es el eros. ¿Ya? Muy bien, tenemos otra pregunta para los chicos que nos acompañan en el día de hoy, Leonardo, Sara, Samuel, Isabela, que no la hemos escuchado hoy, nos gustaría escucharla, Rafaela, es ¿cómo se relaciona el erotismo en la comunicación radial? ¿Quién nos quiere compartir? A ver, Isabela, tal vez. Muy bien, Sara. Pues sí,
Yo creo que lo importante de la radio, a pesar de que creo que por aforo, no estoy segura, como que al momento de grabar, como que no lo hicimos juntos, no por separado, cuando toca textos juntos, pero pues bueno. Yo creo que ahí lo importante es como tratar de expresarse, como iba diciendo antes, como tratar de expresar como unos sentimientos que tiene una persona, pues en él, pues en su ámbito natural, y expresarlos al momento de contar algo en la radio. O sea, por ejemplo, los actores se tienen que basar en algo para interpretar a un personaje que quede creíble. Y pues yo creo que una buena técnica es expresar lo que uno siente en diferentes ámbitos, expresándolo cuando habla. Entonces yo creo que ahí lo importante es como contar uno su propia historia a través de otros temas que nada que ver, pero que uno siente que está expresando su sentimiento ahí. Ahí uno puede como contar su ego, su sentimiento, su deseo, pues a las otras personas sin necesidad de contar explícitamente qué es lo que siente. Me parece muy interesante eso que cuenta Sara, porque precisamente pues cuando uno lee, está en la literatura, encuentra un libro, encuentra alguna cosa, y como tú lo dices, bueno, todos grabaron por separado, pero eso que lo tocó a leer, en el caso, me acuerdo mucho, yo leí hace mucho tiempo una novela de Mario Vargas Llosa que se llama El elogio de la madrastra, y es una novela que es bastante erótica y cuenta la historia de una relación diametral entre una persona muy grande y un niño, pero habían cosas que lo tocaban. Entonces, lo que dice Sara me parece muy interesante, porque es como eso que te toca, y después al expresarlo en la radio a través de la voz, pues hay algo que te toca, pero no necesariamente tiene que ser tu historia. Hay algo en lo profundo, hay algo que el autor nos quiso decir, y cuando lo expresas con la forma, con ese sentimiento en el audio, pues ahí está, ¿no? Es una mezcla que me parece muy interesante con relación a lo que está compartiendo Sara, ¿no? La literatura uno se encuentra, pero hay unos mensajes implícitos que llegan al alma, y cuando verbalizamos se expresa, ¿no? No hay necesidad de exponernos, pero están todos nuestros sentimientos ahí, ¿no? Me parece muy interesante. Gracias, Sara. ¿Quién más quiere compartirnos? ¿Rafaela? Leonardo, tal vez Samuel. Bueno, están muy tímidos hoy, bastante tímidos. A ver, chicos, necesitamos que entonces, por favor, nos compartan. ¿Quién nos quiere compartir acerca de esta pregunta? ¿Cómo se relaciona el erotismo en la comunicación radial? Bueno, pues voy a hablar yo. Como dijo Saris, tuvimos que tener también como un tipo de relación con el texto y entenderlo bien. A mí me pasó con un texto que me puse nerviosa y, bueno, me tocó estudiarlo más. Entonces, lo que aprendí con eso es como, no, o sea, ese texto era erótico de una manera rara. Entonces, lo vi como de otra manera distinta, porque a mí me parecía como medio asqueroso. Entonces, lo vi de esa manera. Y podría decir que más o menos lo narré de esa manera. Y nada, como también expresar qué es lo que sentía con el texto y no tanto lo que el texto dice. No sé si me hago entender. Digo, cómo yo me siento leyendo el texto. O sea, el texto te pareció, no te gustaba. ¿Sí era lo que entendí? ¿Te pareció como repulsivo? Me pareció raro, entonces lo leí más de la manera no romántica, como me lo proponía el texto, sino que lo leí de una manera un poco más como yo lo sentía. Entonces creo que así tuve una mejor relación con el texto y creo que pude llegar a leerlo mejor. Así como...
Sigue, sigue. No, nada. No, pues maravilloso, porque miremos aquí estas dos posturas de Sara e Isabela. Entonces, en ella es interesantísimo. Ella no le gustó el texto para nada, pero lo leyó de una manera distinta a la que se proponía en el texto. Y eso se refleja, y lo que van a ver ustedes en los podcasts, precisamente, es esto que nos están contando. A ver, para Samuel, ¿cómo fue tu relación a la hora de narrar ese texto? ¿Y cómo fue a la hora de grabarlo? Pues, ¿qué se puede decir? En sí, yo tuve que grabar un texto que a mi parecer era como que bastante cursi o bonito en sí. Entonces, pues, yo lo leo sin problema, pero algo que sí tuve que hacer en la radio como para que sí se pudiera dar un sentimiento de que, pues, uno sí está interesado en el texto y podía uno expresarse como si realmente fuera amor o el erotismo de lo que se estaba hablando en ese texto, fue un consejo que me dio Eira, que pensara en una persona que, pues, me gustase o que me agradase. Entonces, después, como que al pensar en la persona, pues uno ya como que es como si se lo estuviera diciendo uno a esa persona. Entonces, una, a ver, ¿cómo podría decirse? Todo eso del radio fue como un tipo de poder expresar lo que uno verdaderamente siente hacia una persona sin decirlo directamente, ¿no? Es algo así como la magia de la comunicación. Además de eso, pues, como dicen algunos, el amor y el cariño actúan de maneras distintas, pero pues, el erotismo en sí. Así que ahí uno va pensando en eso, como con el consejo que me dio Ida, que me permitió expresarme más libremente cuando leí mi texto de la radio. Fue una experiencia bastante chévere eso, con la radio. Muy interesante esta anotación, porque pues Oveida pues es una de las grandes actrices de nuestra televisión y del cine en Colombia, y hacer este es como también como un consejo de un actor, y ahora imagínate a alguien y ese consejo de un actor al ponerlo en la radio es como también ese consejo. Oveida, ¿cómo sentiste eso en ese momento? En ese momento lo que nos cuenta precisamente Samuel. Bueno, hay una cosa que me parece muy importante en lo que están diciendo estos chicos, y es que, bueno, inicialmente nosotros teníamos escogidos, yo no sé, Dios mío, eran un montón de libros, pero un montón, y de esos fuimos decantándonos por aquellos a los que a los chicos les interesó, ¿no? Isa dice, Isabela leyó precisamente un fragmento de En el Hoyo de la Madrastra de Mario Vargas Llosa, ¿no? Las Orejas de los Miércoles se llama el podcast que leyó Isa, y es el ritual de don Rigoberto de disponer sus orejas para escuchar los ruidos corporales de su mujer, ¿no? Que es, Isa muy seguramente en este momento no lo tiene muy, puede no tenerlo muy claro, pero es el colmo del amor, ¿no? Cuando uno encuentra la belleza, inclusive en aquellas cosas que normalmente son consideradas feas, que a uno le truene la barriga cuando tiene hambre, por ejemplo, wow, qué pena. O peor, que a uno le truene la barriga por otras razones, cuando come frijoles, peor todavía, ¿no? Pero todo eso hace parte de la humanidad, y aceptar la humanidad del otro, yo creo que es la cosa más bella que puede existir. Entre los que estos chicos se encontraron con la novela de Eleanor y Park, fue muy curioso, porque
se identificaron todos. Eleanor y Park es una novela juvenil de una señora apellido Rainbow o algo así, o el nombre es Rainbow, ahora no me acuerdo muy bien. En todo caso, es una historia de amor juvenil que arranca en la ruta del colegio, ¿no? Y viven todo este descubrimiento del otro en estas condiciones, además con dos frikis de protagonistas, ¿no? Una chica que es supremamente grande y no se reconoce bella, y un chico que hace lo posible por pasar inadvertido. Entonces no son los héroes normales, los que todo el mundo admira. Son héroes que son muy cercanos a cómo se siente uno cuando es adolescente. No, esto arrasó. Tenemos como 4 podcasts o 5 podcasts con fragmentos de Eleanor y Park. Pero también, por ejemplo, Samuel, uno de la Rayo de Cortázar, empujar la boca de su amada porque no la puede tocar, ¿no? Entonces, hay distintas formas de la curiosidad, hay distintas formas del amor, del erotismo, del encuentro con el otro, de la curiosidad. Samuel también, y creo que Leonardo, ahora no me acuerdo muy bien, tienen otro texto que es de Pubis Angelical, de Manuel Puig, que es una novela entre erótica y policíaca, tiene que ver con las persecuciones, con la gente que le toca irse, porque son perseguidos políticos, ¿no? Y las relaciones que se dan entre ellos, las relaciones que se dan en el marco de la revolución, ¿no? De la efervescencia de las ideas. Entonces, esa es una cosa que a mí me parece que es muy importante, cómo descubrir que, así como decimos que el erotismo es un universo expandido, también poder decir que cada uno tiene su propia lectura de lo que es el encuentro con el otro. Y aquí lo vemos. En estos chicos, cada uno de ellos resonó, como dicen ahora todas las tendencias de la nueva era, es que yo resueno, resonó con una forma de entender el erotismo distinta. Y bien, y tomando la palabra que precisamente Oveida nos dice, resonar, para Rafaela, ¿cuál fue el texto que tú hiciste, leíste, y cómo te resonó a ti? ¿Cómo fue esa experiencia, Rafaela? Bueno, para comentar primero es que yo fui una de las más recientes en entrar al proyecto de la radio, ya que entré hace un par de meses, bueno, 2 meses al colegio. Entonces ellos ya habían hecho un gran proceso y yo entré de improviso. Leí algunos cuentos que tenían mis compañeros y con algunos me pareció que el lenguaje a veces era muy complicado y uno estaba más centrado en entender qué significaban esas palabras que en sentir la esencia del erotismo en el escrito. Con algunos textos me sentí como si estuviera en esos años en España o en Europa, donde se hablaba con un lenguaje pomposo, que solo los nobles podían entender. Entonces, ahí hubo algunos roces. Y terminé eligiendo, además de uno, una historia, bueno, un fragmento que me pasó, Veida. Algo propio, pues, propio que hicimos con como un cadáver exquisito y unos cuentos de un libro muy bello que participó mi hermana. Así que fue una mezcla por mi parte. A ver, yo quería anotar una cosa muy breve. Y es que a mí me parece que en la lectura que uno hace de un libro no hay nada
que no esté en uno mismo cuando lee el libro. Por eso el libro es distinto para cada lector. El libro no es el mismo libro. Si hay 5 personas que leen el libro, se han leído 5 libros distintos, porque lo que el libro dice, no lo dice el libro, sino es algo, como dice Obeida, que resuena en nosotros, y es esa resonancia que se dio en nosotros la que hace que el libro sea el libro que se está leyendo. Entonces todos los libros que se leen son libros distintos. Entre otras cosas, libros que yo leí hace 20 años y vuelvo a leer ahora, son totalmente distintos a ese que yo leí hace 20 años, porque lo está leyendo otra persona. O sea, el escritor lo único que hace es crearnos cierto tipo de indicios para que nosotros armemos con nuestra experiencia un texto, una tragedia, una comedia, una trama, y nada más. Pero esa trama, esa tragedia, la hacemos nosotros, porque nosotros somos, digamos así, los que hacemos el argumento del libro, y el autor solamente nos da cierto tipo de elementos que nosotros tenemos que hacer para componer el libro. Sí, Dino, con respecto a eso que tú dices, por ejemplo, una de las... ¿Rafaela, vas a hablar? Dale, sí, Rafaela. Quería decir, también respeto mucho esa opinión, porque yo también la creo, de que cada uno lee un libro distinto cuando va cambiando a lo largo del tiempo, pero como autor también creas una historia distinta a la que cualquier lector puede ver, porque tú como autor sabes más detalles, pero también a medida que avanzas y que evolucionas, vas leyendo tu trabajo de manera distinta y argumentando de manera distinta y conformando escenarios con más detalles o con un estilo distinto al que llevabas. Así que como que el autor no solo deja un camino que luego tú estructuras, sino que también se crea un propio camino para él. Uh-huh. Lo que yo les quería decir, chicos, y Dino y Tatiana, y los que nos están escuchando, nos están viendo en este momento, y es que en la radio, cuando se trabaja en la radio en la escuela, hay múltiples posibilidades para incorporar nuevas maneras. Sabemos que en un mundo contemporáneo donde todo nos está exigiendo a ritmos distintos, a ritmos rápidos, pues nos toca comenzar a educar el oído. Y el poder trabajar con la literatura, el poder trabajar en programas donde los jóvenes puedan ser lectores de esos libros que ya otros escritores han hecho, pero que a su vez pueden modificarlo, como es el caso de Rafaela, que dijo, bueno, yo traigo también otros textos, que eso fue de alguna manera también algo muy bonito al final, donde ya el estudiante es el que toma esa decisión, mira, profe, yo también traje esos textos, ¿será que hay la posibilidad de grabar estos que yo traje? Entonces creo que en esa curiosidad, pero en esa forma de ser muy natural y espontáneo en lo que nosotros trabajamos constantemente en los programas de radio, pues nos posibilita no solamente el sonido, y el texto, tener como un interés y unos tiempos distintos, sino unas formas de narrar que cada uno tenemos cuando vivimos una experiencia cotidiana, ¿sí? No es lo mismo que yo esté leyendo Opio en las nubes en este momento a que otra persona en 10 años, en 5 años lea el mismo libro, porque cada quien va a construir una forma de entender, va a interpretar esa lectura de manera distinta. Entonces es eso como un elemento súper importante que hay que incorporar en la radio, en los espacios escolares. Muy bien, y finalmente para en este, ¿cómo fue ese resonar de los textos que elegiste, que leíste, Leonardo? Cuéntanos, compártenos cómo fue ese resonar, esa experiencia. Pues desde como mi experiencia en este proyecto, creo que fue algo bastante chévere, divertido,
porque pude leer algo que jamás me había imaginado que leería. Y creo que fue bastante como gratificante escuchar mi resultado y ver mi proceso poco a poco en este proyecto. Okay. Bueno, tenemos algunos saludos desde el internet. Tito Contreras dice, los felicito por estos espacios. Aura Julieta Elles, excelente espacio, felicitaciones, muchachos, qué buen proyecto. Andrea Vergara dice, felicitaciones al equipo de trabajo. Han logrado expresar y sentir las emociones y sensaciones que se presentan en la cotidianidad de la vida. Estos proyectos es una forma de canalizar y construir su ser. Luisa Fer dice, muy interesante lo que se está compartiendo. Se han unido también Violet, Hammer, Diana, Ángel, Gaby Ángel, y bueno, ellos están expresando también en ese momento sus comentarios. No sé, Dino, que nos quieras, de lo que hemos escuchado aquí, que nos han compartido los chicos, Oveida, Alexander. Dino. No, yo estoy sorprendido, me parece que es un proyecto muy bonito, porque aparte de eso, no es un proyecto estático, sino es un proyecto dinámico. Así como hemos visto, el proyecto es también un proyecto diferente para cada quien. Y a través de ese proyecto la gente se va a realizar de una manera distinta. Me parece muy lindo el proyecto. Uno piensa que solamente es dinámica, por ejemplo, la siembra de un huerto en el cual echa semillas, después trasplanta las matas y un día de estos cosecha. Pero también cuando uno está en una sesión de trabajo literario y cuando uno está leyendo algo y compartiendo con otros esa lectura, está de una manera muy parecida también sembrando, esperando a que las cosas maduren y un día de estos cosechando, y es una cosecha muy linda. Me parece que estamos asistiendo a la cosecha y eso está muy bello. Bueno, son las 6:20 de la tarde, el tiempo pasa rapidísimo, entonces, bueno, ya creo que estamos llegando a la finalización de este programa. Todos estos podcasts, ¿dónde los van a ver, Alexander? ¿Cómo la gente, cómo puede, cuántos podcasts son, tienen algún título, dónde van, pueden verlos? Sí, Tatiana, mira, la idea es que la otra semana comencemos a pasar por la radio de la EPE. ¿Cómo pueden ingresar las personas? Es solamente por Google colocar Radio EPE y ahí van a encontrar la radio online. A las 6 de la tarde se va a estar presentando el de los chicos, el de los del 11G, el proyecto. Y a las 5 de la tarde también va a haber otro programa para los que quieran conectarse desde las 5 y luego escuchar a los chicos. La idea es que podamos educar el oído de otra manera, ¿sí? Entonces los invito a todos, lo mismo a los jóvenes que nos están escuchando, que estudian en la escuela, en la biblioteca se deja el compendio de libros que se trabajaron con estos jóvenes para que quienes quieran leer todo el libro, no solamente el fragmento del podcast que van a escuchar, pues pueden acceder a él, lo pueden pedir prestado y lo pueden pues de alguna manera gozarse esa lectura. Y también vamos a tenerlo por la página web, estamos en eso trabajando, esperemos que la otra semana se pueda llevar a cabo eso, tengamos nuestra pestaña de la radio EPE en la página web www.epe.edu.co y que se puedan acceder fácilmente a estos 8 podcasts. Muy bien, entonces de verdad que va a ser un placer escuchar los podcasts. Nuevamente vamos a ver si aquí volvemos a compartir otro pedacito para que la gente que, bueno, no lo escuchaban al principio, lo puedan escuchar una parte del podcast precisamente de lo que hemos estado hablando a lo largo de este programa. Entonces, no sé, Oveida o Dino o alguno de los chicos, mientras reproducimos una parte del podcast, ¿quiere complementar algo más? Los chicos, a ver, en la escuela son unos loros,
Sí. La televisión, la televisión, el audio. El audio. La cámara, asusta, yo creo que la cámara los vuelve tímidos. No, ¿sabes qué es? Que cada uno está por su lado. Si estuvieran en rebaño, si estuviéramos en la corporación, no, eso no habría quien los detuviera. Con toda seguridad, si estuvieran todos en el mismo sitio. Ah. Ahí volvemos a la importancia del contacto, Dino. La importancia del cuerpo y de la experiencia. Claro. De los ojos, mirar uno a la gente y la gente lo mire a uno. Bueno, creo Tatiana, que me engañaste, no hiciste nada. No, es que está un poco lento el reproductor acá. Entonces, bueno, creo que no vamos a alcanzar porque está un poco lento el asunto aquí. Aquí alguien entró, Oveida. Ay, no, ya entró. No, ya creo que en unos segundos, con esto del internet, también con las nuevas tecnologías, hay que armarnos un poquito de paciencia. Los Jesús de tus manos, insuficientes para mi hijo. Amo tu amor al mar y los árboles. ¿De qué se llama? ¿Y es? Amo verte dormir abandonado y hermoso. Las canas apareciendo en la sien. Tu manera de andar desnudo. Tus piernas firmes y nerviosas. Amo tu amor al mar y a los árboles. La manera fácil con que te brotan las lágrimas. Tantas cosas sencillas, amor. Bueno, ahora sí ya vamos a empezar a compartir. Yo creo que ahora sí vamos a poder escuchar un... Infancia. Los veranos en Santa Margarita. El Mediterráneo. El abuelo severo, pero también ruso. El jardinero artista de las bucambillas. Tus amigos asustados entre los olivos. Bueno, y creo que ahora sí vamos allá. Está entrando el audio, ya está para compartir pantalla. Entonces creo que ya debe estar en reproducción. No sé si lo están escuchando ya. Te amo, sí, con claro. Los de la ciudad. Claro. Con manos fuertes o conducen el tracto para abrir senderos en el bosque. Amo tu pasión por los caballos y la manera que conoces el sitio exacto donde les gusta que los acaricien. Amo también tu facilidad para encariñarte con los perros y porque te reconozcan. Amo tu gusto por la comida, los quesos, el salami, el buen vino, tu habilidad para conocer las frutas y hacer que la casa entera huela a tomillo, orégano y albahaca. Amo la manera en que cortas las cebollas, los tomates, las verduras. Tu desenfado para echar al fuego. La celeridad con que sabes preparar y hasta adornar los más deliciosos platos. Amo tu afición por los libros por Tintín, por las ediciones de 1700 y 1800. La delicadeza con que abrís sus hojas antiguas. Dicen esos dibujos frágiles y misteriosos. No cesa de maravillarme tu íntimo conocimiento de las máquinas, la certeza que muestras para penetrarles el corazón y descifrarles los secretos. Amo la honestidad de tu criterio, a veces tu terquedad, a veces hasta tus incomprensibles lealtades, el hecho de que aún guardes para mí vastos territorios explorados, ricos yacimientos por descubrir. No amo tu incesante actividad, tu constante exhortación al ascetismo, al alpinismo, al patinaje, a cualquier cosa menos estarte quieto, apacible. No amo, por lo mismo, las medidas de dominio con vos y tu poca disposición a quedarte perezosa en la cama, preparar un desayuno lánguido o una flor del jardín y regar el periódico. Las noticias del mundo entre las almohadas.
La moto en el taxi, a ciertas rutas conocidas. La rutina de los mismos restaurantes, la opción inédita de todo el cine. No te amo cuando te pones distante y equiparas la eficiencia con la frialdad. O quieres disponer las emociones en un calendario. O te refugias en la palabra y el discurso. No amo que busques la imperfección, que postergues la lectura de mis poemas, que no me concedas el derecho a lo romántico de mi curso, que la disfrutada de los cumpleaños, las bienvenidas cálidas, en la puerta de llegada del avión. Son poco las cosas, ya ves que te reclamo, un poco más de calor, unos cuantos grados más de ternura, una mayor comprensión a mi desmedido amor por Nicaragua, una valoración más justa de mis renuncias, que consoles mi nostalgia sin enjuiciarla, que me acompañes en los miedos, en la fragilidad como en la fortaleza, que comprendas ese inmenso poder, que el amor que te tengo te confiere sobre mí. Muy bien, entonces ahí teníamos un fragmento de los podcasts. ¿De qué fragmento estábamos escuchando, Alexander? ¿De qué obra es? No tienes el micrófono. Ese es un fragmento. Ese es un fragmento de Lo que amo y desamo, de Cristina Peri Rossi, una poetisa nicaragüense que hace parte de la selección de textos, y es leído por Alan Rodríguez. Me acuerdo bien del apellido. Sarita, ¿me corrige si dije mal? No, sí, ese se llama así. Listo. Muy bien. Entonces, no, pues muy lindo el podcast. Ya escucharon ustedes un fragmento de estos podcasts. Y como ya saben, entonces, como les dijo Alexander, nos contó, buscamos por Google Radio Epe. Entran allí en la radio virtual y allá pueden encontrar, a partir de la otra semana, si no estoy mal, los podcasts, o son 8 podcasts que se hicieron de lo que estamos hablando hoy, de Eros Radiofónico. Entonces, una muy bella experiencia que nos estuvieron compartiendo hoy en el día. Muy contentos de verdad haberlos tenido hoy en el programa, Leonardo, Sara, Samuel, a Rafaela, haber estado con nosotros en el programa en el día de hoy. Y entonces ya para despedirnos, no sé si alguno quiere pues unas palabras finales para ya cerrar nuestro programa en el día de hoy. Sara. A ver, fue una sesión muy bonita. ¿Quién más quiere anexar Sara. Algo? Sara. Sarita. Bueno, pues sí, creo que es importante recalcar a los que no estuvieron, Dakota, Alan, pues sí, pues recordar que ellos también aportaron, por ejemplo, no para recalcarlo, perdón, me encantó mucho la historia de Leonor y Park. Pues como digo, yo fui Eleanor, Alan fue Par, pues yo también aporto en un momento, como ven, en lo que no Eleanor. Entonces como que sí siento que fue como una experiencia muy bonita, pues lo que digo, relacionarnos otra vez en este ámbito, más que fue lo que trabajamos este año en nuestro nivel. Y pues ya como recalcar la presencia de los que no pudieron estar hoy, pero pues que de todos modos se aportaron. Sí, detrás hay un grupo más grande, hay otro grupo de gente que también hizo lo suyo en este proceso. Y saben una cosa, yo acabo de pensar en algo que creo que es el plus grandote de esto, y es que leímos juntos. Nos pusimos a soñar juntos. Ajá. Y la gente ahora lee sola. Lee en el computador, en el teléfono, pero nosotros leímos juntos. Eso me parece que es genial. Sí. Cierto. Es muy bonito y a mí por lo menos me recuerda la lectura en voz alta, ¿no? Eso siempre es, y leer juntos, ya sea en voz alta o leer en silencio,
pero estar todos como centrados y compartiendo la lectura es una cosa maravillosa, que hoy se está perdiendo esas costumbres, ¿no? No sé, Alexander, para finalizar. Sí, Tatiana, es que tú me haces también acordar de una experiencia que hacemos en la EPE, muy marcado desde escuela inicial, y es la lectura en voz alta, y lo hacemos en la mañana. Yo, por ejemplo, con el nivel 6, este año, hemos leído noticias de prensa, que es lo que pasa en Bogotá, por lo menos cada día intercalado. Entonces creo que en las escuelas debe de existir estos proyectos de lectura en voz alta a nivel colectivo, donde traemos la noticia, donde hay unos que comienzan a leer una parte, otros van terminando otra, o se animan a leer toda la noticia en colectivo. Entonces creo que es fundamental que en las escuelas se pueda trabajar ello. Doy muchísimas gracias a los chicos que participaron. Realmente los que están acá fueron los que tomaron la decisión de decir, venga, yo me encarreto, profe, con Oveida también frente a este proyecto. Y es eso, yo creo que los proyectos de la radio que nacen y surgen es precisamente porque son unos apasionados los jóvenes y creen en este proyecto y sacan adelante estos podcasts, por ejemplo. Esperamos que el otro año, yo ya les decía hoy en casi nuestro último día de clase, solo nos falta uno, les decía, el otro año tenemos Festival de Radio EPE, quieren estar conmigo haciendo el festival, entonces hay mucha apuesta y participación de los jóvenes de este nivel. Entonces les agradezco sinceramente el participar y por supuesto a Oveida, artista que siempre nos invade con esa manera de ver el arte, pero también esa literatura. Y gracias a Dino y a Tatiana por permitirnos estarnos acá. A ustedes muchísimas gracias. No, ustedes son de película. Nunca como anfitriones tuvimos unos huéspedes tan valiosos, imagínense eso. ¿Ah? 9 personas estábamos acá. Bueno, Oveida, bueno, si algo iba a decir. Bueno, muchachos, de verdad, muchas gracias. Hemos llegado al final en el día de hoy y pues ha sido un placer de verdad y crecer al lado de ustedes con esto que nos han compartido en el día de hoy. Los esperamos nuevamente el próximo jueves aquí de 5 a 6 de la tarde o más, porque esto a veces se nos extiende así de una manera tan agradable que se nos extiende. Entonces, esperamos el próximo jueves aquí de nuevo con más protagonistas de la pedagogía EPE. Tengan un buen puente, creo que es puente. Entonces, chao, chao, y que tengan y que descansen. Nos vemos. Chao. Ok, felicidades. Nos estamos viendo.